Capítulo 2. En mi interior tomé la decisión de no ir otra vez con tristeza a ustedes, porque si yo los entristezco, ¿quién podría alegrarme sino el que se ha entristecido por mi causa? Y si les escribí aquello fue para no entristecerme a mi ida, a causa de los mismos que debería procurar mi alegría. Convencido respecto de todos ustedes de que mi alegría es la alegría de todos ustedes, efectivamente, les escribí en una gran aflicción y angustia de corazón, con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conocieran el amor desbordante que a ustedes les tengo. Pues si alguien me ha causado tristeza, no es a mí solo a quien se la ha causado, sino en cierto sentido, para no exagerar, a todos ustedes. Bastante es para ese tal el castigo infligido por la mayoría, por lo que es mejor que le perdonen más bien y le animen, no sea que se hunda en una excesiva tristeza. Les suplico, pues, que hagan prevalecer la caridad para con él. Les escribí también con la intención de probarlos y ver si su obediencia era perfecta. A quien ustedes perdonen, también yo le perdono, pues lo que yo perdone, si algo he perdonado, fue por ustedes en presencia de Cristo, para no ser engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. De Troade a Macedonia. Digresión. El ministerio apostólico. Llegué, pues, a Troade para predicar el Evangelio de Cristo. Y aun cuando se me había abierto una gran puerta en el Señor, mi espíritu no tuvo punto de reposo, pues no encontré a Tito, mi hermano, y despidiéndome de ellos, salí para Macedonia. Gracias y andadas a Dios, que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte que mata; para los otros, olor de vida que vivifica. ¿Y quién es capaz de esto? Ciertamente no somos nosotros como muchos que negocian con la palabra de Dios, antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo.